Bueno, en este caso, a mí me gustaría ir al hueso. No. Lo estuvimos hablando ayer. Sí. No vamos a dar vueltas, digamos, con... ¿Con quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué no sé qué sabes? Vos ya sos una persona conocida. Es que ya, escúchame, que llevo 50 años en todo esto. Y yo cuando me hacen una entrevista, ¿y tú, y cómo te llamas? ¿Y cómo es el nombre? ¿Y qué es lo que haces? Ay, llevo 50 años en todo el folclore. Claro. No es que me conozca, porque folclore no es conocido. Sí. Digo, pero en el ambiente folclórico, que es que la gente que va a ver todo esto, saben de sobra quién es Miguel Montesino. Claro, claro. Y de sobra. Es como que el folclore de alguna manera también está en un estadio como el hermano, desplazado. Es el hermano pobre de la cultura en Murcia. El hermano pobre. Por el cutrerío, la culpa también es nuestra. Porque no se ofrece nada bueno, se ofrece todo muy, muy bajo. O sea, no hemos conformado siempre con... Queremos ser puristas y como se hacía en los pueblos, no. Hay que dar un poco de señorío, hay que dar, yo qué sé, solemnidad. Decía Javier Lorente, me gustaba, dice, soy el hermano pobre, pero no el hermano tonto. Digo, claro, efectivamente, claro. Somos el pobre, pero no el tonto. Estamos muy amargados de ver que no, digo, pero la culpa también es nuestra. Nosotros no ofrecemos. O sea, nos limitamos a que cualquiera pueda subir a un escenario, que la libertad está muy bien, sí, claro. Pero si acostumbra a la gente al cutrerío, pues no espera más. Vos sabés que, llevándolo a otra instancia, ¿no? Que tiene que ver obviamente con el arte, pero esto ya lo he escuchado de otros artistas, claro. Por ejemplo, de los escritores. Sí. Escribir puede escribir todo el mundo. Todo el mundo puede hacerlo. Pero de ahí a considerarse escritor, hay un recorrido. Hay una calidad. Contame vos cuál es ese recorrido que vos has hecho y en el que venís trabajando tan fuertemente. Pues sobre todo lo que te comenté. Sobre todo en la preocupación en la puesta en escena, que no estamos acostumbrados. La puesta en escena es una cosa que no le hemos dado ningún tipo de importancia en el folclore. Simplemente creemos que subiendo en escenario, intentando representar lo que se hacía en los pueblos o en la parte rural, con eso ya sobra. Yo lo que más me ha preocupado siempre ha sido el escenario. Lo respeto mucho, muchísimo. Y entonces, igual que cuando yo voy a ver un espectáculo, a lo mejor la música que estoy viendo no me gusta, pero si estoy entretenido viendo un espectáculo dinámico, yo me quedo a ver ese espectáculo tremendo. Pues eso simple y llanamente es lo que he intentado hacer con el tema de folclore, coger la base folclórica, los códigos tradicionales y montar un espectáculo con mucha más preocupación por la puesta en escena que por el contenido en sí. Porque el contenido en sí, aquí por ejemplo en Murcia, estamos muy acostumbrados a oír música tradicional, pero si se la da de otra forma, la gente te aguanta, aunque no le guste ese género de música. Me ha pasado muchas veces en conciertos, de que me ha venido después a saludar gente y me ha dicho, dice, me he sorprendido porque a mí esta música no me gusta. Dice, pero yo he aguantado perfectamente la hora y cuarto de concierto, me lo he pasado bien. Bien. Y me sigue sin gustar este tipo de música, pero yo me lo he pasado bien. Y eso para mí es lo más importante. Claro. O sea, el que tú seas, aunque no te guste, el abrir un poco el campo, el espectro del público. El que esto no sea para cuatro frikis o para gente que está metida en todo este mundillo del folclore, sí, sino para abrir el espectro del público, que la gente no da a conocer, porque yo la fase de divulgación creo que ya la he pasado. Claro. Entonces, como que estoy haciendo lo que me gusta y me gustaría que este tipo de música pues, más gente lo conociera. O sea, que se divirtiera con este tipo de música. En la mano tuviste la cabernera, en la mano tuviste la cabernera, y tuya fue la culpa de que se fuera. De que se fuera, en la mano tuviste la cabellera. Ole, yola, qué cositas me cuenta por la mañana. Toma ahí. A mí me gustaría que me contaras ese proceso tuyo interno, de investigación, ¿no? De cuidado, de ir a la raíz, pero con una mente abierta a la posibilidad de hacer cosas nuevas. Ese es el gran tabú
que se sigue teniendo, de eso se sigue teniendo. Yo lo digo mucho, yo no he inventado nada. Yo simplemente he seguido el proceso que creo que era el proceso natural, que es como siempre se ha hecho. Es decir, en la época de esta música tradicional, la gente no se paraba en hacer el estilo de este hombre o de aquel hombre. Si me gustaba ese estilo, intentaba copiarlo, pero siempre lo hacía cada uno personal. Pues es ni más ni menos que yo, que lo que he hecho, lo que estoy haciendo. Con toda la referencia antigua que tengo de historia, de investigación o de gente, cosas que he oído, yo lo hago mío e intento con esa referencia sacar mi propio estilo y crear nuevos estilos, de tanto de música, sobre todo de copla, que es una de las cosas que la mira copla, cantar copla del cancionero del siglo XIX, en cierto modo no me interesa lo que pasó en el siglo XIX. Como algo histórico sí, pero como algo documental, no como algo que le interesa a la gente ahora. Entonces, sí es cierto que utilizo algunas de cancionero, de copla, pero porque son totalmente atemporales, hablan siempre del amor, de los desamores, de las cosas normales de la vida. Sí. Pero a mí me gusta hablar ahora pues, de las cosas que a mí me pasan, y porque como la mayoría de gente que escribe a copla tiene mucho de autobiográfico, pues yo obviamente yo cuento las cosas que a mí me pasan y las cosas que a mí me interesan. Pues desde las relaciones homosexuales, y como en mi caso, desde lo que ha pasado con la pandemia, uh-huh. o los resultados que han habido con todo este follón de los incendios, ahora mismo que está uh-huh. perfectamente en Zamora. Eso es lo que yo creo, eso es lo que a mí me interesa actualmente. Y con esa música yo cuento esas cosas. Claro, los temas actuales, los del día a día. Los temas actuales, claro. Que eran ni más ni menos lo que hacían antes. Claro. O sea, antes te cantaban que el burro entraba en su casa porque es que el burro lo metía en su casa. Claro. Pero hoy en día está totalmente descontextualizado, descontextualizado. Sí, sí, o sea, sí, no sí. tiene sentido el cantar que he metido a mi burro en casa, no. Claro. Estamos en el siglo XXI. Es como el tema, me dicen mucho que está muy, muy aceptado, o sea, está muy relacionado el cantar cosas religiosas, mucha relación todo el mundo del folclore o las cosas folclóricas a lo típico y tópico de la religión, de la iglesia, las parroquias. Claro. A mí la religión es una cosa que no me interesa ni me ha interesado nunca. Yo jamás le voy a cantar, para no decirlo bruscamente, un trozo de madera. O sea, yo no le tengo devoción a un trozo de madera. Lo admiro como algo artístico, claro. pero yo no le puedo cantar porque no lo siento. Entonces claro, yo, claro. cualquier tipo de religión, yo no toco esos temas porque no me interesa, claro. no por nada. Y como respeto mucho a las creencias de cada persona, tampoco voy a cantarle criticando eso. Me da la sensación todo el tiempo como que tenés que aclarar, Miguel. Sí. ¿Por qué? Es que parece, y es cierto que parece que la gente del folclore tenemos que estar constantemente justificando sí. lo que estamos haciendo. Sí. Y eso es algo que con lo que quiero terminar, ¿no? O sea, yo ya dejé de dar explicaciones de lo que hago, simplemente doy la opción de que te guste o que no te guste. Si te gusta, muy bien, y si no te gusta, pues igual también, muy bien. Pero sí es cierto que hace ya tiempo que dejé de dar explicaciones. Dejé de estar intentando justificar o argumentar todo lo que estaba haciendo. Claro, claro. Entonces, porque si no, dejas de ser vos. Exactamente, en la... soy yo, soy Miguel, soy el Pantorrilla, o te gusto o no te gusto. Claro. Sí hay una cosa que yo intento respetar muchísimo con todo este músico de la música tradicional, que es no perder la estructuración tradicional de esos géneros. Uh-huh. Porque yo soy más bailador que cantante y le doy muchísima importancia a que la gente pueda bailar. Por lo tanto, no rompo las estructuras de esos géneros tradicionales. Aunque sé que hay unos giros. Obviamente, hay unos giros personales, sí. pero se puede seguir bailando. Sí. O sea, no rompe la estructura de un baile, que para mí el baile es lo más importante. Claro. Porque yo aunque ahora se me esté conociendo mucho por el tema del cantar, uh-huh. yo canto relativamente hace poco. O sea, lo mío es el baile. Aunque siempre he dicho, y muchos sí te lo digo, que no soy un ejecutante de baile excepcional. Yo soy un observador muy grande del baile. Me apasiona ver bailar a la gente, ver los estilos que tiene la gente, los desgarres que hace la gente en los bailes. Yo soy muy observador, me gusta muchísimo la observación, por eso soy más enseñante, claro. que comentaba. Me gusta mucho más enseñar que bailar yo mismo. Y me dice mucho, que habría mucha gente, alumnos sobre todo, sí. venga, ponte a bailar. No, es que a mí me gusta ver cómo bailáis. Claro. A mí lo que más me gusta es ver cómo bailáis. Y si tenéis recursos o qué soluciones cogéis para arreglar alguna cosa en el baile. A mí eso me apasiona. Y enseguida estoy apuntando, ajá. porque me encanta ver los estilos de cómo baila la gente, sobre todo porque es gente que no tiene una formación académica de baile. Y eso me gusta muchísimo, el ver las soluciones que mete la gente a la hora de solucionar un problema en un baile.
Eso me encanta. Lo genuino, lo del momento. Lo de verdad, lo popular, claro. Lo que sale. Eso me apasiona, realmente me apasiona. Y eso, el estudiar todo eso, analizarlo obsesivamente en muchos casos, pero es lo que más me gusta. Claro. Yo siempre digo que yo bailando me canso enseguida. Pero dando clase puedo estar horas, horas, horas y horas, porque me fascina enseñar y ver que la gente va cogiendo recursos que voy enseñando. Y eso es un orgullo muy grande. De fondo. Y ahora cómo voy a verte. Y ahora cómo voy a verte, me han quitado el cercanía y mis ganas de quererte, y mis ganas de quererte no se han ido todavía. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 la. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 la. Hay una necesidad tuya de dejar plasmado, de transmitir. Hay una impronta fuerte de docencia. Mucho. ¿Cuándo nace eso? Pues nace desde que empecé a dar clase. Nace desde que empecé a dar clase. Yo tuve la grandísima suerte desde muy, muy joven, 14 o 15 años, dirigir grupos. Aprender, o sea, enseñarle a la gente en la academia de grupo y dirigir grupos de escenario. Y bueno, ahí es donde realmente me di cuenta que lo mío era la, o sea, donde más disfrutaba era enseñando, más que preparando una actuación, más que viajando a hacer actuaciones, disfrutar, y lo sigo haciendo a día de hoy, dando clases, o sea, enseñando. No me preguntes por qué, pero se me pasan las horas y los propios alumnos me tienen que decir, oye, ya es la hora, hay que cortar. No me digas. Porque no, me meto mucho y me encanta, o sea, me encanta el tema de, lo que te decía antes, me encanta el tema de descubrirle a la gente cosas. Uh-huh. Me gusta mucho. Independientemente de que luego es un orgullo ver que un alumno tuyo que baila muy bien, uh-huh. que independientemente de eso. Pero, no sé, yo creo que es la necesidad de hacer a la gente feliz. ¿Vos sos feliz bailando? Mucho. Claro. Y no soy un buen, ya te digo que no soy un buen bailador. Claro. Y no tengo, no, o sea, yo la felicidad la siento cuando estoy enseñando. Ajá. Yo cuando bailo siento presión porque sé que todo el mundo mirándote. Claro. Esa presión a mí no me no gusta. Te sentís cómodo. Cuando bailo por diversión y por esto, sí disfruto mucho. Pero sentir felicidad es estar dando clases. Y estar enseñando. Y no te pueden imaginar cuando estás enseñando algo y la gente sabe hacerlo después. Claro. O sea, ese subidón de adrenalina es como muy grande y esa necesidad de ver que todo lo que me rodea es feliz, eso lo necesito. Por eso ya llevo bastante tiempo que aprendí a solo rodearme de gente que te hace feliz. Perfecto. Y entonces, por eso puedo decir que soy una persona feliz. Podría ser mucho más, pero, sí. Pero me empeñé y decidí que quería ser feliz. Y solo me rodea, hay gente con la que me gustaría estar mucho más cercana, pero la desecho porque no me hacen feliz, o sea, no me dan problemas, aunque yo sea gente a la que quiera mucho, sí. Pero me dan problemas, entonces claro. He decidido que, pero desde amigos de toda la vida, hasta familia directa, claro. Que no la quiero en mi entorno, están ahí, pero no la quiero en mi entorno porque decidí que no me iba a amargar, necesito ser feliz siempre, no sé vivir sin ser feliz ahora mismo. Eso es fuerte porque no todo el mundo se considera o considera ser feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces es un ejercicio. Es una obligación que tú te pones. Mm. Es una obligación que tú te pones. Sí es cierto que a raíz de mi vida, del transcurso de mi vida, he pasado momentos muy difíciles, pero llegó el momento de decir no, hasta aquí. O sea, incluso a lo malo le saco lo bueno para poder disfrutar. Intento aprender de lo malo que pasa. Claro. No regocijarme en eso malo, sino sacar la parte mala. De hecho, me río mucho con mi pareja
porque una vez que cuando discute o algo de eso, ya no te regodees, ya lo hemos hablado, ya está. Venga, ahora, venga, vámonos a cenar, vamos a tomarnos algo, ¿sabes? Como necesito ser feliz, o sea, no me amargue la, que nadie me amargue la vida. Claro. Y en estos mundillos del folclore, en todos los aspectos de la vida realmente. Pero en todo este mundillo del folclore hay mucho juego de ego, hay mucho yo estoy por encima, tú estás por abajo. Esas cosas me las he quitado totalmente porque era una amargura. No estás disfrutando lo que realmente te gusta. Claro. Y cuando ya, lo que te digo, cuando decides, no. Hasta aquí lleva a raíz de un problema gordo que tuve, dije, no, yo voy a disfrutar de la vida y ya, se acabó. O sea, ya. Y aunque está muy mal, esa intenta sacarle de siempre disfrutar mucho. Sabes que por cuestiones de trabajo tuvimos que irnos a Ecuador con mi pareja a vivir, un cambio tremendo de vida, ya de mayor, ya que eres mayor, cuesta trabajo. Yo soy una persona muy metódica y muy muy vaga en el sentido a la hora de los cambios. Pero reconozco y me he dado cuenta que también que soy una persona que me sabe adaptar muy bien a las cosas que pasan. Y en cierto modo, de vez en cuando me gusta empezar de cero. Es que está, a mí me parece fantástico eso. Porque es que yo veo como una renovación. Claro. Es como que te renueva y te enriquece muchísimo. Claro. Y cuando volvimos de Ecuador, que estaba yo ya sentado, tranquilo, con el negocio, como que te habías acostumbrado a ese tipo de vida. Volver otra vez a España, a lo frenético, al folclore, que yo en esa época yo lo dejé un poco aparcado, claro. Fue como, era como una renovación, era como un renacer. Sí. Y con esto de los conciertos y todo el follón, ha sido como empezar desde cero igualmente, y me he dado cuenta que en el fondo no soy tan vago, por mucho que la gente me diga, porque me gusta mucho ese reto de empezar de cero todo. Es como que lo vas construyendo y claro, con la experiencia vas disfrutando mucho lo que vas construyendo. A mí lo de la escuela ahora mismo de folclore, nadie se puede ni imaginar el orgullo que yo siento de haber empezado con esta escuela y que se haya convertido en una referencia a nivel de toda España. O sea, porque todo ese proceso yo lo he disfrutado tanto y lo sigo disfrutando, que yo tenía que haber nacido mayor para haber disfrutado de todas las cosas que he hecho, claro, muchísimo sí, más. Claro. Me arrepiento mucho de no haber disfrutado en su momento cosas que me han pasado maravillosas, por no tener esa experiencia de pararte a disfrutarlo. Claro, bueno, sí. Es que por ahí uno está pensando también en otras cosas en otro momento. Exactamente, en otro momento de la vida. Eso es inevitable, claro. ¿No? Pero en definitiva sos una persona que toma riesgos. Sí, yo sí. Yo lo reconozco. Tomo muchísimos riesgos, no me importa enfrentarme al mundo, no me importa nada, aunque me cuesta mucho trabajo, pero yo siempre digo, es como para empezar a hacer cualquier cosa. Me cuesta un trabajo tremendo empezar. En el momento que me empiezo ya no me va a parar nadie. Claro. Hasta que no llegue hasta donde yo quiero llegar. Ya he empezado. Ahora, el empezar, el paso de empezarlo, se da muchísimas vueltas. Pero yo reconozco que cuando empiezo algo que se me ha metido en la cabeza, ya sabes que ya no voy a parar. ¿A dónde quiere llegar el Panto Reyes? ¿Tiene claro? No lo tiene claro. Pero lo que sí quiere llegar el Panto Reyes es a que la gente vea el folclore como una diversión, no como una obligación. A que la gente vaya a ver sus conciertos y salga con una sonrisa en la boca, sin saber por qué. Eso es lo que quiere llegar a las pantorrillas. Y que la gente disfrute, o sea, lo que te decía antes, o sea, me encanta que la gente a mi alrededor esté feliz. Y me da muy mal rollo cuando hay gente que no disfruta de las cosas, pero yo no puedo hacer nada, yo no puedo arreglar el mundo. Tampoco me lo he propuesto, pero yo no puedo arreglar el mundo, pero sí lo que quiero es que. Y le doy mucha importancia a que mi alrededor esté feliz. Muy, para mí me da mucha estabilidad. Y se disfruta mucho. Entonces, el pantorrilla realmente es eso. O sea, el que te salgas de un concierto y te salgas con una sonrisa en la boca. Te haya gustado o no te haya gustado. Claro. O no te haya gustado. Sino que diga, no ha sido una hora no ha sido una hora perdida. Lo he disfrutado. A lo mejor no repetiría por la música, pero sí repetiría por ese buen rollo que desprende en un concierto, que desprende en una clase, y por pasar un rato bien, feliz, a gusto, tranquilo. Eso es el Panto Reyes.